Well, why not? We got another visit with the Leo lady. Dice. ¿Cuántos amigos? Oh. ¿Cuántos amigos? She said, aquí está mi novio. Oh. ¿Cuánto? Hola, ¿cómo estás, mana? No me traes nada, cabrona. Venimos llegando. Ay, ay, ay. Él se vino primero y yo después me llegué. ¿Y ahora qué haces por allá? ¿Cuándo? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gracias. ¿Ya tienes a toda la familia, mira? Pues que me ayude, vaya, que sepa cómo se ganan los billetes. Ya creció el perfecto. Ya creció el negocio. Ya, gracias a Dios. Sí. ¿Cuántos? How many we getting? A ver, manita. ¿Cuántos, manita? Tijitas de papa, gorditas de manteca, bien sabrosas para que almuercen. ¿Cuántos, amigo? Oh. ¿Está caliente? No, caliente no. Seis. Ocho. Una bolsita. Una bolsita, no hay grande. ¿Cómo son, manita? Sí, muy rico. Muy rico, delicioso. La grande le va a dar. All right. Ah, bueno, para ganarlos. ¿Cuánto van? Apenas llegaron. Él se vino primero, yo llegué como hace dos días. ¿Y para qué lo dejaste venir solo? Tú no van a ganar. Ah, bueno, fuera que se lo lleven. ¿Qué dice Iguala? Bien. No dice nada Iguala. Puro muerto hay igual. ¿Y tú? ¿Y los federales que cuidan? Pura chingada. Están en aquel rojo vivo. Ah, la chingada. Del día. Yeah. Delante de ellos matan. Y bueno, ¿por qué tanta inseguridad? No hace nada. No hace nada. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Ocho, creo. ¿Cuántos somos ahí? Y 10. ¿Cómo son? Dame otra bolsita. A tres, dale otra bolsita. A tres. Mira, ¿por qué todo muerto? Ayer quieren matar a un comerciante aquí en el mercado a las 2:45 del día. ¡Bolía, doña! Pero se metieron al mercado. Se llevaron celulares. ¿No más por eso? No, por eso. Ya sabes, se meten otras cosas ellas y ya salen. Hey, I got a lot of bolillos. Mucho bolillos. Mucho bolillo. Delicioso. Muy rico. Muy rico. All right. Bolillo lady. Sí. Le dice bolillo lady. La dama del bolillo. Perfecto. Bolillo lady. Yeah. Para el mundo. Todo el mundo. Sí. Perfecto. De papa bien sabrosa. A ver. Con guacamole. Mata una orden, ¿Ande? Los atoles que trae. Atoles de... frijol. Elote. Maíz. No. ¿Arroz? No, se acabó, manita. Ahorita se acabó de acabar. Una señora se llevó una ollota llena de arroz. Frijol, elote, maíz. Con panocha mordiendo, peloncillo mordiendo. A ver las picadas. Bolitas de manteca también. Deja verla. Las bolitas para tu cuerpo. Más una olla, manita. Toma el bolillo. ¿Gordas ahí? No, no, manita, no. Voy a comer bolillo con este. ¿Gordita? No, cafecito bien sabroso. Gracias. Quería atole de arroz. No, ahí se acabó mal. ¿Qué tanto quería? Oh, no rice. Voy a buscar a mi hermana. No atole de arroz. Termina también. Mañana me toca. No, mi hermana está enferma. No atole de arroz. No, ahí se acabó. Si está enferma, dale atole de maíz. No te voy a apuntar. Pues. Atole de maíz es buenísimo para que te alivie rápido. A ver, me la pruebo. ¿Tiene chorrete? No, tiene gripa caliente. Ah, con este le quito la vida. Ah. Mira, este. Si él entiende, no digo. Wow. Mira, este. Muy rico. Muy rico. Ahorita le digo, a ver sí, qué anda, dice. Pues. ¿Cuántos son los bolillos? 30. Ahorita lo digo. Ok. No se preocupe. ¿Te viniste por delante, entonces? Sí, aquí está. Sí. ¿Y a qué viniste a hacer aquí? Ah. ¿Te van a robar? Oh. Oh. Sí, sir. What are you doing here? Do you have to come here because it's too dangerous? Is it meaning that like, it's dangerous in the United States. Depends on where you go. Peligroso en todo el mundo. Si uno no anda en eso. Sí. Exactamente, sí. Yeah. Mi abuelito. Mucho pistolas, how you say guns in Estados Unidos. Allá sí hay leyes, pues allá se respetan las leyes. No, aquí no. Aquí nada. También la policía y la delincuencia. ¿Y la policía ratas? Sí. Exactamente, la verdad. Ay, ay, ay. No tomes, mira, no tomes mucho. Mm-hmm. No vas a tomar mucho, ¿eh? El año nuevo. Sí. El año nuevo. Sí, necesito jugo. Ah, jugo, sí. Un litro. Un litro. Maybe dos litros. Sí. ¡Bolillo!
Ay, 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 ay. ¿Viniste a pintar tu casa? Es mi cuñados. Ah, tus cuñados. ¿Murillo, verdad? Sí. Sí. La está remodelando, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Es su casa, su cuñada? Sí. ¿Su cuñada? Sí, sí. ¿Cuándo le hacemos limpieza, pues, a los carros? Ah. Para que se vayan bien brillosos para Estados Unidos. Oh, sí. Ah, sí. Sí, es de Durango. Sí, yeah, en Estados Unidos. Ya lo necesita. Una cerrada, una pulida. Ya, yeah, es muy bien, de Durango. Sí. Aquí 2010, para 5 años. Me quedo, dice. Perfecto. Uh-huh. Perfecto. Perfecto. Okay. Oh, año nuevo, sí, no. No, no tequila, no cerveza, medicina. Exactamente. Sí. Sí. Primero la salud, ¿va? Sí, sí. Exactamente, sí. Sí. Lo que tenemos acá, ¿cómo se acaba? Entrevístala, le manda saludos a los gringos, entrevístala. Ah, sí. Le manda saludos a los mexicanos de Estados Unidos. Ah, ok. Oh. ¿No quiere? Está dormida. Ah, déjela, no la perturbe, no la perturbe. No. Gracias, mañana me tocan. Sí, te tocan. Ah, ok. Le decía adiós, que Dios te bendiga. Gracias. Y aquí tiene el mantenimiento de la camioneta porque se va a Estados Unidos bien limpiecita. No, dice que la vamos a lavar. Al encerro puro, la huevo, los asientos. Ah, sí. ¿Y para qué la dejan? También la lavas. Sí, las lavo, las encerro, pulo, todo eso, para que se vayan bien brillositas. Y no les hace daño el sol. ¿Cuánto cobres? Por eso le cobro 2.50. Pero quedan. Ajá. Bueno, no las lavo, todo eso. Sí, gracias. Muy bien. Que Dios le bendiga. Ok. Mañana pasa y te toco el timbre. Muchas gracias, otra vez. Muchas gracias, otra vez. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Ok. Gary, can you get the door? Because I can't. No. Okay. No. ¡Bolillo!